Hola amigos, hoy día de nuevo con ustedes. Pues hoy día voy a presentarles unos nuevos bolígrafos que me compré en una librería, porque quería compararlos con los bolígrafos que tengo ahora, ¿no? Que son estos, los que compré antiguamente, los de bolígrafos Oval, y lo que he comprado son estos de acá, son Agfi, creo que una marca china, ¿no? Pero creo que quiero compararles o ver qué colores o qué mejoría de color hay, ¿no? Por eso quería presentarles. Pues vamos aquí con los colores. Por acá Oval y por acá la marca que compré, ¿no? Pues vamos a ver. Comenzamos con el color naranja. Ya, yo creo que en un video ya les presenté los colores de Oval, sino que ahora para compararlos, ¿no? Quiero ver cómo pintan, ¿no? Este es el color Oval. Naranja. Creo que es un poco sí, yo diría un poco muy seco, ¿no es cierto? Con este bolígrafo naranja estaba haciendo la piel de los dibujos, ¿no? De los dibujos que estaba sacando, bajando en mi canal. Y bueno, vamos a compararlo con el otro, que es el chino, ¿no? Vamos a darle un poquito por acá, a ver si se pinta. Ya está. Y lo pasamos. Este es el naranja que compré. Se ve muy fosforescente. Me parece que está muy seco. ¿Cierto? Bota mucha tinta. Pero la diferencia entre los dos es porque este de acá se le ve más como fosforescente, ¿cierto? Apenas lo paso, pero va botando la tinta harto. Tendré que usar un papel para poder estar, para que no se pueda botar, para que no pueda botar mucha tinta, ¿cierto? Tendré que estar limpiándola. Pues vamos con el otro lapicero. El otro va a ser un verde, el verde hoja que le dicen. Comenzamos con el verde Oval. Con la marca Oval, ¿no? Este es el verde hoja. Son sus colores de Oval, son muy secos, muy, no tienen un color vivo, ¿no? Pues bueno, este es el verde. Y acá vamos a comparar con el verde del otro color, ¿no? A ver qué tal es. Lo comparamos, ¿no? Este verde se le ve más clarito que el verde del Oval. Su color es más vivo y para mis dibujos me gusta, ¿no?
Yo creo que este verde puede ser mejor, ¿no? Para mis dibujos. Pues vamos con otro color. El celeste. Que el celeste oval, sí, es muy bueno. Me gusta su celeste. Es muy, muy claro. Me encanta el color este. Sí, tiene un buen color. Y el celeste del chino que compré, vamos a ver la diferencia. Pues bueno, pues vamos a ver. Voy a presionarlo un poquito porque al comprarlo presionamos y ya está. Ahora sí. Y el celeste sigue siendo un poco mejor que el... Pero ahí van, ¿cierto? Ahí van. Yo creo que no hay mucha diferencia entre ellos. Pues vamos con el otro dibujo, con el otro bolígrafo de color. Y aquí vamos con el color morado de oval. Se ve un poquito más oscurito porque como ya lo estaba usando, la tinta va cayendo más rápido, ¿no? Se va... Pero el color es muy vivo y me gusta. Vamos a probarlo con el morado que compré. Pasamos un poco y probamos, ¿no? Yo creo que son muy similares, muy iguales. Claro, está muy bien. Pues vamos con otro de los colores de oval. Y vamos con el color amarillo. Este color amarillo también tiene más o menos, me gusta todo, pero no es de mis preferidos. Pero siento que es muy buen color. Es muy buen color. Sí, está muy, muy bien. Vamos a probar el color amarillo del otro, el que compré. Damos un poco de tono aquí. Y miren, wow, sí me gusta. Tiene un color fosforescente. Indicado para hacer unos dibujos que tengan vida, ¿no? Y me gusta hasta ahorita los bolígrafos que he comprado. Vamos con otro color. Este es de oval. ¿Cierto? Aquí lo pasamos al de oval. No quiso comprender, pero acá lo comenzamos de nuevo a hacer. Su color es muy lindo. Es un rosado. Un rosado que tiene vida, sí. Yo veo que está muy bien. Vamos a probar con el rosado de acá, el chino. Hacemos un poco de fuerza y lo pasamos. Bueno, son similares, aunque yo creo que del oval está un poco más vivo, o me parece, pero por ahí va, ¿no? Se nota que tienen la misma resolución. Yo lo veo igual. Pues vamos con otro color, los que son clásicos, color rojo.
Este color rojo es muy seco. No tiene un color de vida, sino es muy seco, sin vida, yo lo veo. Bueno, vamos a probar con el otro. Este es el color rojo. Oh, este color es más oscuro, parece marrón ya. Sí. Pues este color no me convence en ninguno de los dos, pero a la vez este es más oscuro, ¿no? Y este es un poco más seco, no tiene vida. En cambio este, bueno, diría yo un poco mejor. Pues vamos a otro color. Este color, yo pensaba que era un verde, pero verde fosforescente, ¿cierto? Por su mismo color del lapicero, ¿no? Del bolígrafo. Pero cuando estaba haciendo mis trabajos, comencé a pintar con este y me daba un color muy seco. Es parecido, no sé, no es un color que yo deseo, ¿no? Deseaba para mis dibujos. Pues bueno, fueron los primeros bolígrafos que compré y bueno, ahí le estoy dándole con estos bolígrafos a mis dibujos. Pues vamos a probar con este bolígrafo que me compré, el verde, ¿no? Fosforescente, ¿no? El verde claro, que le dicen, o verde limón. Con el otro que compré. Vamos a darle. Y este es excelente. Este sí es el color claro, fosforescente o como le llamen, o limón. Este sí es su color. Sí. Este es excelente para los dibujos. A mí me encantan los colores que sean vivos. No secos así, pero con estos he estado haciendo mis dibujos. Vamos con el color azul, que son los clásicos, ¿no? Un rojo, un azul, son los clásicos lapiceros que usamos. Pero yo con el azul también hago dibujos, ¿no? Y el azul de acá no es tan malo, pero sí me sirve para mis dibujos porque tiene un tono, yo diría, aceptable. Pues vamos con el otro azul y lo vamos a comparar. Son muy iguales hasta el momento de rayar o de hacer las sombras. Yo creo que está bien, aunque creo que este es más suave, ¿no? Porque mira, este deja espacios y este es más oscurito, ¿no? En varios, ¿eh? En el rojo también. Si ustedes se dan cuenta, pues bueno, aquí en global solamente hay 10 colores y este es el negro. Color negro, que casi no es negro, yo parece que fuera un verde oscuro, oscuro, bien oscuro, petróleo, no sé, no sabría decir, pero al fin y al cabo es negro. Y acá hay un negro también. Lo probamos. Ay, disculpen. Aquí. Claro, siento que estos de acá son muy suaves. Un poco más suaves que los otros. Que los oval. Con esto lo siento más suave como para hacer mis dibujos. Estos colores algunos son muy buenos.
Pero los ovales ya se, los bolígrafos oval ya se terminaron, son 10 colores. Y en los chinos yo me compré dos, que venían 12, ¿no? Y les voy a mostrar cuáles son. Este es el morado más oscuro que el que les presenté, ¿no? Este pinta más oscuro. Ya ven. Es más oscuro que este, aunque yo los veo igual. Yo los veo igual, a ver. Miren por acá. Bueno, yo creo que los veo igual. No hay ninguna gran diferencia. Yo los veo igual. Son los mismos, creo. Aquí este es más oscurito, se le ve por la tapa, y este es más claro. Pero pintándolos, hasta creo que este es más oscuro que este. Pero bueno, ahí va. Este es el de acá, ¿no? Y me dieron uno más, porque son 12, y me dieron el marrón, que justo necesito para los dibujos porque no tenía cómo hacer los marrones. Y sí, este bolígrafo es muy bueno. Justo necesito un marrón para mis dibujos. Y terminamos. Estas han sido todos los dibujos, han sido todos, perdón, han sido todos los bolígrafos, ¿no?, que compré hasta ahora. Estos bolígrafos nuevos me van a servir para hacer mis dibujos en unos dibujos que saque de aquí en adelante. Ojalá les pueda gustar. Aquí ha quedado todo por este video. Espero comprarme unos bolígrafos más, ¿no?, y hacer una comparación. Creo que podré comprarme unos bolígrafos que sean de mejor calidad. Espero que sean buenas las diferencias. Y bueno, hasta aquí llegó este video. Quise presentarles mis videos. Mis bolígrafos que compré, perdón por la equivocación, y hasta otro nuevo video. Aquí les dejo, como siempre, mi canal. Espero verlos en otro nuevo video. Ya bajaré un video con de Vegeta, nos espero le esperen. Y hasta aquí. Muchas gracias. Apóyenme, denle like al video. Suscríbanse y compartan. Muchas gracias. Hasta otro nuevo video. Bye bye.